Okay, good evening, everyone. Good evening, sir. How are you? I'm fine, thank you. Okay, that's perfect. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Teacher. Hello? Hello, good evening. Good evening, how are you? I'm fine. How was your day? Perfect, was awesome. Working at school, work in the afternoon, and today I'm with you teaching English. I feel better. Hoy se convirtió en alumno. Yes. Yes, today I'm really happy. Me too, because okay. It's wonderful. My day was wonderful. Is correct? Yes, yes. Yes, it is correct. Very tired, but it's fine. Oh, yes, because you were working, ¿verdad? Por eso que está tired. Yes. Okay, perfect. And the rest, how was your day? My day was tired, también teacher. Oh, okay, you were working the whole day. Yes. Perfect, perfect. Okay, very nice. Teacher. Yes? Teacher, my day today was with a lot of work, all day, but at the same time, everything was fine. Oh, okay, perfect. Perfect, very nice. Thank you. Irma, how was your day? I'm sorry, teacher, me llamó. Hola. I'm sorry, me había levantado. Ah, okay, no, no, todavía no, Miguel. Okay, Irma, how was your day? Your microphone. Pero lo tiene encendido. Yes, yes. Ah, okay, okay. Escucha. Hoy sí. Yes. Good evening. Good evening. I was in the hospital with my daughter. Ah, okay. Uh-huh. Vacuna, no sé. Ah, the vaccine, yes. Ajá, the COVID. The COVID, okay. Y, yes. En la tarde, no sé cómo. The afternoon? The afternoon is free, relaxed, total. Okay, excellent, very nice. That's cool. Okay. Teacher, yes. It's correct. I was the quiero decir el was sustituye al do. Or I did a schedule today for waiter and waitress. I did the schedule. Yes, así tiene que ser. Okay. Today I did the schedule for my waiter and waitress. Okay, perfect. Very nice. That's excellent. And the rest? I want to listen to you. How was your day? No. Joanna, how was your day? Hello, teacher. My day was very tired. I woke up around 3 a.m. So I feel very, very, very tired.
Oh, excellent. Very nice. My teacher, no, it's excellent. No, because sometimes it's like really good to change the like the same way we do things. Yes. It's tired, but it helps us. Yes. Sí, es cansado, pero nos ayuda, ¿verdad? Porque a veces estar en el mismo lugar, la misma cosa, como que nos... Eso sí, pero es cansado. Oh, yes, it is. But, okay, I'm sorry. I made me broma, teacher. Okay, perfect. William, how was your day, mister? Hi, teacher. How was your day? I was free, teacher. Oh. I did watch TV and play soccer, to her, talk with my son. Okay, yes. Perfect, very nice. That's awesome. Okay, excellent. So today we're going to have like a review of the class that what we have seen in this week, with the topic has been simple past, right? And past of be. So we're gonna work today in some activities, but before I'm going to give you one more thing. Okay, ayer nosotros vimos las preguntas de sí y no, ¿verdad? ¿Cómo hacer preguntas de sí y no? ¿Se recuerdan? Yes, teacher. Okay. Entonces, cuando hacemos preguntas es prácticamente cerradas, ¿verdad? Significa que no vamos a tener una respuesta que tendrá una mayor información más que un sí o un no sobre lo que estamos preguntando. Prácticamente es como para asegurar o confirmar nuestra información. Entonces, ahora vamos a ver las preguntas abiertas, ¿verdad? Para poder dar la situación donde ya preguntamos más, profundizamos más sobre lo que queremos saber. ¿Ok? Ah, pero... que se me olvide. Sí, William. Quiero hacerle otra pregunta. Estoy teniendo problemas con la plataforma, no me aceptan las oraciones. De la 12 en adelante solo es de escribir y no a veces no acepta el apóstrofe. O sea, el punto, hay que estar peleando con esa plataforma. Vaya. ¿Qué le parece si voy a tomar asistencia y luego revisamos eso? Sí, está bien, gracias. Ok. Vamos a ver, entonces. Ya casi terminamos módulo, nos quedan 5 días más después de hoy, ¿verdad? Yes. Yes, it's true. Ok. No hemos recibido ningún diploma. Es que los diplomas tardan. Porque como... Yo solo quería decir. No, yo sé que igual, ¿verdad? No es, sino que los diplomas tardan con el SAFOR. Tardan bastante porque auditan. Ah, ya vamos a tener. Pero lo bueno es que los van a tener. Los llevan ahí como, sí, como ahorrados. Sí. Ay, no, teacher, porque lo necesitábamos. Yo lo necesitaba para ponerlos en mi currículum hace un mes y yo, aunque sea uno, necesitaba. Híjole, le hubiera dicho, hubiera hablado con la encargada que le diera uno tal vez de la institución. Ah, de veras. Le hubiera preguntado si se podía. Pues si era el caso de que usted estaba aplicando a posición de trabajo diferente o un sí, nuevo trabajo. Pero bueno, la próxima será primero Dios. Ok. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present. Ok. Teacher. Yes. Ana Marisol Mendoza Pineda. No. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Ángel. Good evening, teacher. Good evening. Okay. I work in street. Ah, okay.
Brenda Iris Escamilla Pérez, viene en camino, me dijo, ¿verdad? Sí, present teacher. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Voy. Hola, present teacher. Okay. Es que no, le daba y no, nada que me quitaba ahí la voladita, esta cosa. Ah, ok, perfect. Claudia Guadalupe me dijo también que estaba en camino hacia la casa. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present teacher. Ok. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present teacher. Ok. Karina Melissa Estrada Aldana. Present teacher. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Ah, me dijo que también venía en camino. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present teacher. Ok. William Mauricio González García. Present teacher. Ok. And Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. ¿Alguien que recién se haya conectado que no haya mencionado? No, ¿verdad? Ok. Perfect. Teacher. Yes. Una consulta. Sí. ¿Hasta qué número de tarea hay que entregar ahora? 15. Tranqui entonces. Sí, hasta la 15. Ok. Thank you. Okay, you're welcome. Sí. Okay. Okay, here we go. Me confirma si pueden ver la pantalla. Yes. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, very nice. Entonces dijimos, ¿verdad?, de que ayer vimos en el tema de las preguntas de yes y no, right? Para decir yes o no. Entonces, ahora es bien importante que nosotros sepamos la estructura, ¿verdad? De esto, que no se nos vaya a olvidar. Por ejemplo, para hacer una pregunta sobre las acciones de algo, utilizamos did, ¿verdad? Y tenemos dos formas de contestar. ¿Cuáles son? Yes, I did. Yes, I did. And no, I didn't. Okay, sí. Corta y larga. Estas son las formas cortas, pero tenemos dos formas, que son la forma corta y la forma larga, o la forma completa, ¿verdad? ¿Verdad? En la forma corta implica que yo simplemente voy a agregar al sujeto, voy a agregar yes, el sujeto, y did, ¿verdad? Si es afirmativa, yes, I did. Si es negativa, simplemente voy a agarrar no, el sujeto, el auxiliar did y not. No, I didn't. ¿Verdad? Ok. Cuando es completa, si voy a decir yes, entonces acá yo agrego sujeto y agrego todo lo demás. Miren. Yes, I call a mechanic to check my car. Luego que acá cambia, porque como el hecho es que me están preguntando yo tengo que contestar my, ¿verdad? Y si es negativa, igual. Nada más que agregamos sujeto, luego el auxiliar did más not y todo el resto, ¿verdad? Entonces esas son las otras formas. Y luego también les expliqué el uso con el was y el were. ¿Se recuerdan? Yes, ¿verdad? Y dijimos was and were. Que de esa manera nosotros lo utilizábamos para hablar sobre preguntas de dónde estuvo, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿O dónde estuvieron? ¿O qué estuvieron? ¿Right? Right. Okay.
Perfect. ¿Hay alguna duda en esta parte? No. Ok, very nice. Vamos entonces a pasar a la siguiente. ¿Cómo dijimos que se llamaban estas? Vamos a ver si recordamos. ¿Cómo dijimos que se llamaban? Short answer. Short, no, pero también tenían la pregunta. Preguntas de yes y no, ¿verdad? Yes, no questions. Yes, no questions. Que no se les olvide eso. Ok, very nice. También dijimos, ¿verdad? También dijimos que... También dijimos que con estas preguntas nosotros tenemos que prácticamente asegurar la información, ¿verdad? Donde vamos a hablar exclusivamente sobre confirmar lo que quiero saber, ¿verdad? Si es cierto o no es cierto. Eso es lo que vamos a confirmar. ¿Ok? Very nice. Ahora vamos con esta otra parte. ¿Ok? Vamos a ver si me ayuda Carolina a leer esta parte. Okay. I will be able to ask customer details about a problem. They have to provide a solution. Okay, perfect. I will be able to ask customer details about the problem they have to provide solution. Okay, very nice. Repeat. I will be able to. I will be able to. Ask customer details about the problem. Ask customer details about a problem. They have to provide a solution. Perfect, perfect. Dice, ¿verdad? Voy a ser capaz de preguntar detalles sobre los problemas que ellos tuvieron, ¿verdad? En cuanto a los clientes. Y proveer soluciones. Right? Ese es el objetivo de hoy. Y luego tenemos acá esta parte, pero la vamos a saltar porque creo que nos va a llevar bastante trabajo lo que vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a pasarnos acá. Tenemos el siguiente email. Vamos a ver si me ayuda. Let me check. Silvia. Vamos a ver si Silvia me ayuda a leer esta parte. ¿Dónde está el email? Okay. Last week, I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me in didn't have AC. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I have. Okay, perfect, perfect. Vamos a ver, repeat. Last week, I had the chance to travel with your company. I had the chance to travel with your company. To another country. But to be honest with you. Microphone. It was a bad experience.
Because the bus that you assigned me. Because the bus that you assigned me didn't have AC. AC. It was a long trip. It was a long trip. And the bus was very slow. And the bus was very slow. I'm considering not traveling with you again. I'm considering not traveling with you again. Because of the inconvenience I had. Because of the inconvenience I had. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá esta situación? La semana pasada tuvo la oportunidad de viajar con su compañía. Pero, para ser honesto, a otro país. Pero, fue una mala experiencia. Pero para ser honesto contigo, fue una mala experiencia porque el autobús que me asignaste no tenía aire acondicionado. Okay. El viaje fue largo y el bus iba lento. Exacto. Yo considero no viajar contigo otra vez. Ajá. Porque por las molestias que tuve. Por los inconvenientes que hubieron. Perfect. Ok, dices. Y muy bien, la traducieron bien, ¿verdad? Dice que tuvo la oportunidad, ¿verdad? De viajar con su compañía, ¿verdad? Le estaba comentando a alguien, ¿verdad? Aquí estaba Peter. Peter era el dueño de la compañía. Entonces, si ustedes se fijan, chance, tuve la oportunidad, ¿verdad? Nosotros esa palabra la hemos copiado porque nosotros decimos, hey, me da chance de hacer esto. ¿Verdad? Es una palabra que nosotros la copiamos. ¿Ok? Entonces. Vaya, por ejemplo, nosotros el verbo watch, de mirar. Nosotros también lo hemos copiado, ¿verdad? Porque a veces decimos, va para y nos guachamos. Guache esto. Hey, guacha eso que va ahí, ve. Entonces el verbo también lo hemos copiado, al igual que ese chance, ¿verdad? Chance, no te ahí dame chance, ¿verdad? Ok, entonces le dice, tuve la oportunidad de viajar con tu compañía hacia otro país. Y ustedes se fijan, miren, cuando se habla de ir a un lugar, el to, ¿verdad? Porque va, para. Y dice, tuve la chance de viajar con tu compañía hacia otro país. Pero para ser honesto, contigo, fue una mala experiencia, porque el bus que me asignaste no tenía aire acondicionado. Era un viaje largo y el bus iba demasiado lento, very slow. Cuando dice was slow, fue lento, pero cuando le pone el very, hace que el lento suene más pesado, más pedante, ¿verdad? Very slow. Como quien dice, una tortuga, ¿verdad? Demasiado. Ajá. Y estoy considerando no volver a viajar contigo nuevamente porque por el inconveniente que tuve. ¿Right? Ok, entonces tenemos un cliente que se está quejando de un servicio que le hemos otorgado. Ok, ahora acá tenemos lo que es la parte de... Ok. Permítame un momento. Perdón, que tuve inconveniente.
Ok. Entonces, tenemos un cliente insatisfecho con el servicio, ¿verdad? Acá es donde viene nuestra parte, donde vamos a aprender a utilizar las preguntas informativas, ¿verdad? Donde yo ya no tengo que preguntar sí y no, porque yo no le puedo preguntar, ¿y tuviste problemas con el viaje? ¿Por qué? Porque ya me lo está diciendo, ya no necesito que me digas yes o no, sino ya es más a profundidad lo que tengo que, ¿verdad?, preguntar. Entonces, ya para esto nosotros ocupamos lo que le llamamos pregunta WH. ¿Se recuerdan WH question, verdad? Entonces, ahora aquí viene la primera pregunta. Sí, para preguntar más a profundidad. Where did the passenger go? ¿Verdad? Where did the passenger go? ¿Dónde iban los pasajeros? Right? La otra, miren. Why did the passenger consider it had a bad experience? Example. ¿Verdad? ¿Por qué el pasajero considera que fue una mala experiencia? Ejemplo, ¿verdad? Y luego viene la otra. What did the passenger send that email? What did the passenger send that email? ¿Qué envió el pasajero en ese email? Right? Esas son las preguntas que tenemos. Entonces, ya en estas preguntas, no nos da opción de una respuesta sí o no, ¿verdad? Sino que nos da una explicación más. Right? Ok, entonces vamos a contestar estas primeras. Estas tres questions las vamos a contestar. Acorde a esto, se lo voy a dejar ahí. ¿Logran ver ahí bien el texto y las preguntas, verdad? Yes. Ok, vamos a contestar eso ahorita. Lo vamos a contestar. Venga, mi amor.
Tell me when finish. Okay. Teacher. Hello? I have a question about the homework number 14. 14? Mm-hmm. Ah, sí, le dije a Willy que vamos a revisar. Ok. Después. Terminamos esa actividad y la revisamos, pero me acuerda porque okay. A mí me emociona y agarro para abajo. Ok. Hello, hello. Hoy sí, ya terminamos. Hola, hola. Yes, finish. Okay. Perfect. Okay. Vamos a ver. Where did the passenger go? ¿A dónde iba el pasajero? Where did the passenger go? The passenger to another country. Yes. Repeat, Sylvia, I'm sorry. He did go to another country. Okay, vamos a ver. He did go to another country. Okay. ¿Alguien más tiene diferente o la tiene igual? Me teacher. Ajá. He did the change to travel to another company. To the another country, perdón. Mm-hmm. Okay. Teacher. Yes. He did the passenger go another country. Okay, muy bien. Muy bien, estamos similar. Okay, ¿alguien tiene alguna diferente? ¿No? No. 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 Yes. Yo tengo the passenger gave to another country. Gave. Sí. Iba. Así. ¿No? Sí. Mm-hmm. Pero okay. Sin el did. Okay, vamos a ver. La voy a bajar como la teníamos. Ya le voy a explicar. Okay. ¿Cuál es el verbo en esta pregunta? Go. Go, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el pasado de go? Went. Ajá. ¿Y la pregunta está en presente o está en pasado? Pasado. Pasado. Ajá. Entonces, ¿cómo va la estructura de afirmativa? Went. Subject. Ajá. In affirmative. En afirmativa. Ajá, ¿lleva auxiliary? No. Ah, ok. He went. He went. He went, sería. He went. Yes, ¿verdad? Ajá, le está preguntando dónde, ¿verdad? ¿Dónde iba o dónde fue, verdad? El pasajero.
Y aquí dice, él fue hacia otro país, o él iba hacia otro país, ¿verdad? Entonces, la estructura no tiene que cambiar siempre, ¿verdad? Aquí vamos subject, el verb in past y el complement. Y acá no cambia la estructura, miren. Tenemos el, tenemos lo que es el did como auxiliar. Tenemos el subject, the passenger. Y tenemos el verb. Right? Yes, teacher. Ok, vamos a ver la segunda. No hay duda en esta, ¿verdad? No. No, okay. Solo me equivoqué en el verbo. No, pero eso está bien. Todo eso. De esa manera es que aprendemos. Ok. Ok. Muy bien. Number two. Why did the passenger consider it a bad experience? Me, teacher. Mm-hmm. He considered it bad experience because... Okay, okay, calm down. He considered... ¿Así o cómo va? Consider. ¿Así? Consider it. Ah, ajá. Uh-huh. It a bad. Ajá. Experience because the bus. Okay, okay. Experience because the bus assigned. Mm-hmm. To him. Mm-hmm. Did not have a condition. Condition. It? No, him did. Because the bus assigned to him. Uh-huh. Him did not. Mm-hmm. Have air conditioner. Ahí sí, ¿verdad? Conditioning. Ajá. Air conditioning. Sí. Ok, hasta ahí, ¿verdad? Yes. Teacher. Yes. Después de considerate, es, is, o it, is. It, acá. Ajá. Is. Is. O ajá. O what? Is. It. Is. ¿Por qué es is? Una mala, no, fue una mala, él considera fue una mala experiencia. Was. Is. Olga. Was. Perfect. Very nice. He considered it was a bad experience because the bus assigned to him did not have AC. Y acá estamos utilizando las dos, miren. Ahora. Teacher. Yes. Because it's wrong. Vea. Yes. Acá hay dos cosas, miren. Les voy a explicar. Yo la puedo dejar de dos formas. Yo puedo eliminar esto y hacerlo así. It was a bad experience because the bus assigned to him did not have AC. ¿Verdad? Y está diciendo, fue una mala experiencia porque el bus que le asignaron no tenía aire acondicionado. Y está dando la razón, ¿verdad? Por la cual él consideraba una mala experiencia. Ahora, cuando yo digo, he considered. Ok, it. Yo elimino el was. Y pongo as. He considered it as a bad experience. Él consideró eso como una mala experiencia porque el bus asignado hacia él no tenía aire acondicionado. Hay dos formas entonces de cómo hacerlo, ¿verdad? Pero este as es, significa cómo. ¿Cómo?
Ok. ¿Cualquiera de las dos son correctas? Pues sí, estamos claros, ¿verdad? Yes. Vamos a ver si me cae una sola acá. Ahí está. Ok. Last one. What did the passenger send that email? Yes. He did a bad experience. He did a bad experience. Mm-hmm. And he did never trip in that bus. Okay, vamos never a ver. Trip. And he never trip. Yes. Okay. He did a bad experience. In that bus. In that bus. A ver acá. Muy bien. Para ser honesto, creo que la pregunta no debió ser, no debió estar escrita acá con what, sino con why. Right? Why did the passenger send that email? ¿Verdad? ¿Por qué el pasajero envió esa? ¿Verdad? O tal vez, what was the information? ¿Verdad? Porque era idea diferente. Pero vamos a ver, aquí está bien. He did a bad experience in that bus. Él hizo una mala experiencia en ese bus. Y él, never trip in that bus. Él nunca hizo el viaje con el bus. Así está la traducción de esta. Él nunca hizo el viaje con el bus. El verbo está malo. Had. ¿A dónde? ¿A dónde? Did. Ah. Teacher. Acá tiene que ser had. Pero no tiene que poner never. Porque, ya voy, Carolina. Porque si pone never, entonces estaría diciendo, él nunca tuvo un viaje en ese bus. Uh-huh. Ajá, entonces estaría diciendo que no viajó, ¿verdad? No, yo lo que quería poner era, él le puso mal el verbo. Uh-huh. He had... ¿Cómo lo quería redactar? Le quería poner que él nunca viajaría en ese bus. Ah, ¿y qué tiempo fue el que vimos la semana pasada? El simple past. No, la semana pasada. Future. Yes, el future. Entonces ella tiene cómo hacerlo para el future. Ah. Oh. ¿Alguien que le ayude? He. Teacher. Ajá. Yo la construí diferente. Yes, ya la vamos a revisar, Carolina. Ajá. Vaya, ayudémosle a ella a construirla con el future. No, creo que ya se les haya olvidado. No. Y se les olvidó el future be going to. Uh-huh. He is not going to the bus. To cuál sería el verbo? Trip. ¿Ah? Trip. Go. Ahora aquí hay que ponerle in that bus. In that bus. Ajá. Y acá sí tenía que hacer esto, ¿ves? He had a bad experience in that bus. And he's not going to trip in that bus. Y acá hay que ponerle la otra palabra. Esta, miren.
¿Qué dice acá? Again. Again. Yes. Ok, Carolina, ¿cómo la tenía usted? Yo la tenía. The passenger sent by email. By email a complaint about the trip for the inconvenience he had on it. Inconvenience, I'm sorry. He had on it. ¿Así la tenía? Sí, así. Ok, también está buena. Is it good? Ok, ¿alguien más tenía una diferente? No. Ok. Si ustedes ya se fijaron, esta nos da múltiples respuestas. Cuando hacemos este tipo de preguntas, tenemos múltiples respuestas. Por ejemplo, en la última, ¿verdad? Olga tenía esta y está buena. Carolina tiene esta y está buena. Puede que alguien más de ustedes tenga otra diferente y también está buena. ¿Verdad? Porque no, es una pregunta abierta, ¿verdad? Nos da como para explicar de mil formas la misma cosa. Right? Ok, ¿puedo borrar eso? Yes. Ok, pero antes repitamos. The passenger sent that email. The passenger sent the email. To complain about the trip. To complain about the trip. For the inconvenience he had on it. He went to another country. He went to another country. He considered it A bad experience. Because the bus assigned did not have AC. Okay, the last one. He had a bad experience in that bus. He had a bad experience in that bus. And he's not going to trip in that bus again. And he's not going to trip in the bus. Okay, perfect. Voy a borrar. Ok, very nice. Y acá tenemos este cuadro, miren. Logran verlo bien, ¿verdad? Yes. Ok, acá estoy viendo bastante fuerte. Si de momento se me llega a ir la energía o el internet, me espera un momentito. Ok. Ok. Information question, miren. Se llaman information questions, estas preguntas. ¿Y qué es lo que la hace information? Las WH. ¿Ya se fijaron, verdad? ¿Ya se fijaron que las WH es lo que hace que estas preguntas sean un poco más abiertas, verdad? Y tengamos más información sobre lo que quiero hablar. What did you buy? Miren. What did you buy? ¿Qué compraste? La respuesta dice, I bought a vacation package. ¿Verdad? Ya la pregunta no es, imagínense que yo le elimino el what. I'm sorry, vamos a ver acá. Imagínense que yo le elimino el what. Ok, no more what. Y solo digo, did you buy? Compraste. ¿Verdad? Si yo digo, did you buy, ¿cuál es la respuesta que puedo tener?
Yes or no. Yes, I did. Yes, I did. ¿Verdad? Y veamos cómo cambia cuando yo ya le quito, bueno, no le quito, sino que le agrego la WH question, le pongo el what. What did you buy? Y la respuesta va a variar, depende de lo que usted haya comprado. Irma me dice, I bought a vacation package. Ok, viene Carolina y me dice, I bought a new car. Ok, viene y me dice William, I bought a new cell phone. Ok, viene y me dice Olga, I bought a new house. Ok, las respuestas van a variar. Ya no es una sola respuesta. En cambio, si yo le pregunto... I bought a new bracket. Yes, I bought new brackets. Right. Si yo le pregunto a usted, did you buy? Todos me tienen que responder sí o no. Como caiga. En cambio, con esta ya es diferente. Ya hay más para poder contestar, ¿verdad? Y luego tenemos where. La siguiente, mira, la siguiente. Where did he fly to? There. ¿Cuándo viajó? ¿Hacia dónde? Hacia viajó, dónde ¿verdad? Viajó. ¿O voló? ¿Hacia voló? Dónde, ¿dónde fue? ¿Dónde voló? ¿Hacia dónde voló? ¿Hacia dónde voló? ¿O sea, dónde viajó? Puede ser así, no, no necesariamente literal, ¿verdad? La respuesta dice, obviamente, ¿verdad? He flew to another country. Esta respuesta está más que obvia, ¿verdad? He flew to another country. Ahora, la respuesta puede variar. Porque aquí puede ponerle a alguien, he flew to Canada to watch the selecta yesterday, ¿verdad? He flew to Spain. He flew to France. He flew to Italy. ¿Verdad? La respuesta va a variar. ¿Ok? Ok. No sé si me explico cómo es el uso de los WH ya con esto. ¿Yes o no? Yes. Lo siento bien apagado. No sé, casi no los he escuchado y todavía no es viernes, es jueves. Mañana todos van a andar activos porque es el último hoy día. Es viernes, no, porque hoy es jueves, mañana vamos a andar activos, estamos guardando las energías. Hoy es viernes chiquito, dicen que el jueves es viernes chiquito. Le voy a llenar de trabajo mañana a ver si les van a gustar los viernes de clase. No, teacher. Ah, va, entonces, como no me hablan. Yo me siento como que soy robot yo solito aquí explicándome. Lo okay. Que pasa es que estamos pensando en las tareas de la plataforma, teacher. No, ya vamos a tener el tiempo para hacerlo, don't worry. No, teacher. Joana no me recordó, mire, yo le dije que si no me recuerda yo me emociono y ya estoy aquí abajo. se me olvidó, teacher. Okay. Vaya, después de esto le acuerdo. Ok, perfecto. Si no me recuerdan, yo continúo, pero él me recuerda, por favor, porque a William también ya rato le dije, sí, vamos a revisar. Ok, entonces con esta WH question yo puedo tener más información, pero debemos recordar que esta WH question se utilizan con todos los tiempos. Entonces yo tengo que saber comprender si estamos en un speaking, escuchar si usan did. Si usan did, la pregunta va en qué lugar de la célula. Va en pasado. Pasado. Yes. Si utilizan was or were, va en pasado. Pasado. ¿Y cómo puedo hacer una pregunta con WH utilizando was or were? Por ejemplo, yo le digo a Hilda, Hilda, where were you yesterday? ¿Dónde estaba usted ayer? Imagínense que soy un juez, ¿verdad? Y estoy ahorita interrogando, ¿verdad? Where were you yesterday? Ajá. I was in my home. I was in my home. I was in my house, ¿verdad? Entonces, sí puedo utilizarla de esa manera, ¿verdad? Entonces, es una forma de uso con el WH question. Entonces, las preguntas, lo que sí es que quiero que les quede claro. Primero tenemos que saber qué quiero preguntar. Si yo quiero preguntar qué, ¿cuál es el WH que tengo que utilizar? What.
What? Si what? Quiero preguntar dónde, ¿cuál debo usar? Where, ¿verdad? Si quiero preguntar cuándo. When. Ahora, si quiero preguntar a qué horas. What time. Si yo quiero preguntar una razón, una explicación más profunda, ¿cuál utilizo? Why. Entonces, esa es la primera parte clave. Yo necesito saber qué es lo que quiero preguntar antes de redactar la información. No voy a querer preguntar una razón utilizando where. O voy a querer explicar una razón utilizando cuándo, ¿verdad? When. Sino que tengo que saber que cada uno tiene su uso. Y si yo utilizo otro, no me va a dar la respuesta que yo estoy esperando o la explicación que yo estoy esperando. ¿Ok? ¿Is it clear? Is it clear? Ok, perfect. Very nice. Ok, very nice. Ok, voy a cortar esta parte para que vayamos a ver ahorita lo de la tarea. ¿Hola? Yes, teacher. Ah, ok, yo pensé que me había quedado sin internet. Son los que me estaban fallando. Ok, es que algo tiene que haber. Joana, ¿puede compartir ahí la pantalla? Yes, teacher. Ok. Ok. En la que tiene. Teacher, ¿cuál es el pasado de phone? ¿De cuál? Phone, encontrar. No, es que es el pasado. El presente es fine. El presente, quiero decir, teacher. Ok. Ok, Joana, ahí, desde que la vi, ahí está el error. ¿Cuál me dijo que era? Fine. Ajá. Ahí hay un error, Joana. El orden lo tiene mal. Es have all. Have all. Where you? It's okay. Mm-hmm. Perfect. ¿Solo en esa tenían problema o hay otra? Yo tengo problemas, teacher, pero con la número 19, la tarea 19. No, hombre, pero es que usted se ha ido mucho, o sea, no la hemos visto. But you spell, teacher, fine. Fine. Yes. Yo al final, teacher. Teacher, solo esa. No, permítame, voy primero con Zenaida. Zenaida, usted está en la última, estamos hablando que se está en la penúltima clase ya. Yo con el examen final, teacher, tengo no, problemas. Hombre, faltan 5 temas. Ok, William, se lo voy a deletrear.
F. Yeah. Hey, ya le tomó captura, Giovanna. I. Yes. N. D. 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 Mm-hmm. Yeah. Okay, ¿alguien más tenía algún problema con la? Teacher, esa es la 14, ¿verdad? Porque habían dicho la 15, pero esa no es la 15. Ok, ponga la 15. Uh-huh. Teacher, yo con la tarea 12 tengo problema. ¿Con la 12? Uh-huh. Ya le di vuelta 20 mil veces y nada. Vaya. Solo dos me han salido buenas. Ah, pero en esa a veces lo que nos equivocamos es que dejamos o doble espacio o el puntito o la coma. En esa sí, eso es lo que cuesta. ¿Esta es la 15, Ivana? No, la 12. Vaya, vaya. Con la 12, el problema es que muchos me estaban utilizando did. Y hay algunas que son de did y otras que son del past of be. Otra es que el verbo acá estaba en pasado, ¿verdad? Found estaba en pasado. Acá went estaba en pasado. Y ustedes ponían a veces el did not y ponían el verbo en pasado siempre. Recuérdense que con el did not, el verbo va en su base normal. Uh-huh. Entonces cambia. Yo tenía bien el verbo de la número 2, pero no me la agarra. Lo he vuelto a escribir y no me la agarra. Sí, yo igual puse mal los verbos. Ah, ok. Teacher, usted ve nuestros mistakes. En la clase los noto. No, en la respuesta. En el laboratorio. Está bromeando. Y el teacher, a mí esta pena me da cuando todos me salen en rojo ahí. Uy, no, es que miren, lo que pasa es que a veces ustedes se van de un solo. Ah, dice, ah, sí, papá, sí, se va rápido. Dan ganas de volver al nivel 1 cuando ve tanto rojo uno. Entonces, hay broma. Hay que ir por poquito, ¿verdad? Hay que analizar bien la pregunta, luego decir, bueno, esto es, y leer las indicaciones. Fíjense que eso de leer las indicaciones parece broma, pero uno al no leer las indicaciones se puede ir a Chicagüita, como decimos nosotros, ¿no? Porque, bueno, imagínense acá, dice pasarla esta oración positiva a negativa. Entonces, cuando tienen ustedes el verbo en afirmativo y lo tienen en pasado y ustedes tienen que pasar a negativo, si no ha leído la indicación, se puede perder. Y si se le ha olvidado que el verbo va en su base normal, también. Entonces, es importante ambas cosas, ¿verdad? Ok, ¿esta es la 12? La 15. Oh. La 15, ok. Esta sí, yo a mí la 12 nomás he tenido problema. Igual yo, teacher, en la 12. En la 12, vaya. Vamos a ver la 12. Take a screen. Mm-hmm. Thank you, Ana. Se va a ir al cielo con todo ese suéter tan chivo que tiene en la foto. Ok. Finish. Yes, teacher, ya tomamos el screen. Yo solo en una tenía error. Okay. Joana, en la última, el verbo fly tiene. Si así lo tengo, ¿sí? Yo, I didn't fly. Y el San Francisco lo he puesto con mayúsculas, si así lo he puesto, sí. Yo también. No sé por qué no me lo agarra. El problema de ser el apóstrofe. El punto. O el apóstrofe o el punto al final. El apóstrofe, hay que copiarlo. Sí, yo copié el apóstrofe. Sí, el apóstrofe, recuerden que tienen que copiarlo de ahí porque no nos toma el que nosotros tenemos en la computadora. O a veces también cuando ya se ha escrito y está errónea, aunque la escriba bien uno, la vuelve a dar error. Hay que borrarla. Hay que borrarla y volverla a escribir. Exacto. Sí, a veces tira fallas en la computadora. Bueno, el sistema. Ok, ya, Giovanna. Bien explicado, Giovanna. Bien explicado. Ya ve, teacher, y usted dice que no ponemos atención. Está descargando el teléfono. Ya ve que ya tiene poca carga.
Ok. Se me acabaron la batería. Bien controlada la andan. Ok, very nice. Ok, vamos a tener una actividad ahorita. Nos vamos a ir a breakout room. Vamos a ir a breakout room. Ay, no, ya le duele, miren. Ok, vamos a crear una conversation. Una conversation, pero sobre... Teacher, yes. I'm sorry. Hasta la 15 llegamos, ¿verdad? Sí, hasta la 15. Yes. Ok, thank you. Dejen las otras para la siguiente semana, porque hay temas que quizás el... se les haya olvidado o necesitan un refuerzo para que no nos vayamos a salir mal en las notas. Ok, nos vamos a ir al breakout room y vamos a hacer una actividad, pero antes necesito escuchar los que están con las cameras off. Todos están activos. Bien. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Ok. Very nice, ok, hay muchos que no. Vale, lo vamos a hacer mejor individual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me van a escribir ahorita, no va a ser una conversation, va a ser un párrafo. No quiero un párrafo de 3 líneas, ¿verdad? Un párrafo hablando sobre un viaje que tuvieron, ¿verdad? Ustedes nos están contando cómo tuvieron ese viaje. Si fue excelente, si fue malo, dónde fueron, qué comieron, en pasado, right? Recuerden, en pasado. Y también pueden relatar algunas partes de algunas experiencias con, que tuvieron con los habitantes de dicho lugar, que qué preguntas les hicieron o algo, etcétera, ¿verdad? Lo importante es que ustedes me quieren contar a mí esa situación, right? Les voy a dar 15 minutos. 15 minutos para que lo hagamos. Ok, teacher. Okay. Y después que lo hayan hecho, ¿verdad? Me lo van a enviar al ¿cómo se llama acá? Al chat. Acá me lo van a enviar. Y usted después me lo va a exponer. Sorry, teacher. El que casi no se le escucha. Bueno, yo no lo escucho. Vamos a crear un párrafo sobre un viaje que ustedes tuvieron. Si no han tenido viaje, pues invéntense uno, ¿verdad? En pasado. Van a relatar lo que ustedes hicieron, dónde fueron, qué comieron, qué actividades realizaron. También relatar si tuvieron conversaciones con habitantes del lugar donde fueron, qué preguntas ustedes le hicieron a ellos o ellos a ustedes, ¿verdad? Como que ustedes me están contando, ¿verdad? Eso es lo que necesito, como que ustedes me quieren contar a mí esa experiencia o ese viaje. Ok, thank you. Thank you, teacher. Ok, welcome. Utilicen past of be y simple past, no solo simple past, ¿verdad? Porque también ustedes pueden utilizar past of be explicándome eso. Negativas y afirmativas, no solo afirmativas.
Si tienen una duda, pregúntenme, ¿verdad? No hay problema.
Ok, ya casi, ¿verdad? Ya casi es tiempo. Teacher, hay algunas palabras que no sabía cómo se escribían, así que y si tengo ahí errores, me corrige, por favor. Yo igual, teacher. Teacher. Hello, teacher. Yes, yes. Where send the messenger in WhatsApp or aquí acá al chat envíenlo okay. de Zoom. Tengo el de Irma, el de Giovanna, el de William, de Miguel. Miguel solo me envió una oración. Tiene que ser la, un texto, Miguel. Teacher, no. A mí me faltó un pedacito mandarlo. Aún no lo he terminado, teacher. Por darle espacio, me fue.
Ah, ok, ok. Karina me lo envió al WhatsApp, igual que Olga, ok. Okay, el de Hilda. Me falta una parte, teacher, se me fue por escribir punto. Okay, okay. Remember that most the light is the light. Ok, Miguel ya lo envió también. Claudia Guadalupe, Irma. Ok. Zenaida, yes. También. Que ya recibí el de Ángel, el de Vanessa.
Ok, Carolina también ya me lo envió. Vamos a ver. Vamos a empezar. Ok. William. Hola, teacher. Ok. Inicia usted. Ok. Last week I traveled to Guatemala to a place called Jutiapa. In my view, it is a beautiful place. The people are very friendly and there are many tourist places. I visit the Catholic church with my family and then we went to eat a place called El Paisano. Perfect. It was actually a nice experience, teacher. Hola. It was actually a nice experience. Okay, perfect. Excellent, William. Muy bien. Okay, va Joanna. Okay, teacher. In my last vacation, I went to La Puerta del Diablo. And I remember that I was very angry because I had a lot of hungry. With my team, we took the bus in the downtown. And when we arrived to our destiny, Puerta del Diablo, was closed. And we took a decision, walk to the Mirador. So we was happiness because the weather was very delicious. But suddenly it started to rain. And you know, we met. But this is not an impediment to us. And we continue what until I arrived to destiny. And finally we ate when this pupusas. Okay, perfect. Solo una cosita, Joanna. Cuando yes. dice we was happiness. Estábamos felices, ¿verdad? Joanna. Estábamos. Ajá. Entonces, ¿cuál es el verbo to be que se utiliza con we en pasado? Es were. Ah, aunque entonces tenía que ser we were happy. ¿Y qué? Espérate a mí, ¿qué puse? We was happy. Happiness. Ah, de verdad. Ajá. Qué bayunca, mira. Thank you, teacher. No, okay. Perfect. Very nice. Okay. Great job. Okay. Okay, Irma. Yes, teacher. Okay, Irma. On my holiday, teacher, in the past week, I went to the Hermitage Island. It is located on Lai Suchitlan. There lived a man, what made a cave. He lived alone, but one day he had to leave it because many people began to arrive, and so it became a tourist place. I went by boat. It was a nice experience. Teacher, it will be a nice walk. Okay, thank you. Very nice. Hasta me está invitando, ¿verdad? Thank you. Okay, I'm sorry. Bless you. Thank you. Okay, Hilda. Hilda. No, Hilda's not. Do you listen me?
Ah, ok, sí, ahorita sí. Es que está lloviendo fuerte. Ok, sí, le escucho. Va, grito. Si grito, lo siento mucho. Ok. Bueno, last week I went to the hospital to celebrate my nephew's birthday. But it was a bad decision because it rained a lot. Okay. But the day after we arrived, we went for a walk in the park. Mm-hmm. It was a very long trip, but we really enjoyed it as a family. Okay, perfect. Okay, very nice. Thanks, teacher. Okay, ahora vamos con Iris Elizabeth. Okay, teacher. Okay. I did my last trip to the beach. Mm-hmm. The driver was my Honda husband. Mm-hmm. And my daughters and I sleep, iba a poner ahí. Slept. Slept, sí, all okay. The way. Ajá, ajá. ¿Qué el pasado? ¿Nos dormimos en todo el camino? Sí. Ajá. We had fun on the beach with the waves, mm-hmm, of the sea. I did not like the sand on my body. Mm-hmm. It was a great weekend. Perfect. Very nice. Excellent. Okay. Okay, Claudia Guadalupe. Okay, teacher. Okay. My trip. Mom, I went to the lake, the Alegría, with my family and my parents. My parents live in Santiago de María. It is near, it is this lake that we visited. Mm-hmm. We were playing ball with my children and sobrino, mm-hmm, perdón, ¿cómo se dice? Nephews. Mm-hmm. It is a very cool place. We don't want to go back to the city. It was a nice trip. Okay, perfect, very nice. Solo que lo que ustedes querían decir es que no querían regresar a la ciudad, ¿verdad? Sí, teacher. Entonces dice, era, we didn't want. We didn't want. Didn't. Uh-huh. Okay. Thank okay. You. Excellent, excellent. Me permite un momento, permítame un momento. I'm sorry que acabo de recibir una mala noticia de un amigo que acaba de morir. Un accidente. Ok. Claudia, le decía que ella era Diren, ¿verdad? Lo siento mucho, Diren. Gracias, sí. Era bien cercano. Lastimosamente andaba en moto, la atropelló una rastra. Lo sentimos, teacher. Ay, okay, no. Okay, Miguel, your turn. Right. The weekend was very nice. Thanks God. I was live a great experience on Sunday with my family. We traveled. We both drove Lake Xochitlán and enjoy it with my wife and daughter some delicious minutes of lemon with alguaste and chili. Mm-hmm.
Afterwards, we enjoyed a delicious Indian chicken soup. Soup. And soup. Sí. And ended the trip with a delicious Enmay coffee. We say goodbye to the people we desire to return another day. That was my experience. Perfect, perfect. Very nice. Zenaida. Ok, teacher, tengo unas palabras que no sé cómo se dicen. Por ejemplo, exhaust. Exhaust. Bueno, I went to Colombia 2 years ago with my son. And we did the Cameron Hotel tour in San Andres Island. I got on a motorcycle and the driver did not tell me that the exhaust was burning. I took a lesson in my right foot. No sé si se dice pain or pine. The pain. The pain, the burning, and the fatigue is of the burn. Of the burn were terrible, and I wanted to insult the man, but I remembered that I must be polite and prudent if I am in another country. Perfect. Never forget the esas quemaduras. Okay. Yes. Very nice. Silvia Suleyma. Your turn. In November 2019. My family and me went to Guatemala. We visited Antigua Guatemala. The trip was 5 hours. At the breakfast we had in Sarita's restaurant, the food was delicious. My husband drove the car. He didn't rest well because he was very tired. But my daughter ran in the Central Park, chased dogs. Okay. Perfect. Very nice. Claudia Betzamayoa. Okay, I want to tell you about a wonderful trip I went to last week when I traveling to Aguachapán, specifically to San Pedro Puxla, a very small town but with very friendly people. I went on Thursday and stayed to sleep and ate stuffed breads. Okay, they were delicious. Many of the people don't like to travel in taxis, but they do it even on horses. My visit was to the fact that my grandfather lived in that place and he celebrated his 18th birthday. And we celebrated it in a big way. Asking my grandpa, how did grandpa feel about having the Wally family together? And he told me that he was the happiest man in the world at the time. Perfect, perfect, very nice. Okay, me queda pendiente Carolina, Mayra, Ana,
Me queda, vamos a ver acá, Vanessa, Karina y Olga para mañana, ¿verdad? Mañana lo vamos a terminar. Okay. Ustedes lo tienen ahí, ¿verdad? Yes. Yes. Ok, very nice. Lo vamos a terminar mañana. Se va a quedar conmigo después del attendance list. Zenaida, usted nos ha quedado en la break después de mí, ¿verdad? Después de la asistencia, perdón. No. Ok, después de la asistencia se queda unos minutos conmigo. Perfecto, teacher. Ok. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present, teacher. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Ok. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Jessica Romero Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Mayra, creo que estaba en camino. Present. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Okay, Nelson. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. William Mauricio González García. Present, teacher. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present, teacher. Ok. No se les olvide enviarme las tareas completas de las 15, ¿verdad? Hasta las 15. Para hoy, porque voy a subir notas hoy mismo. Y pues nos vemos mañana. Good night. Bye, teacher. Bye, see you I'm sorry for you, teacher. Okay, thank you. Bye, teacher, y lo siento mucho. Thank you. Ok, Zenaida. Ajá, teacher. Ajá, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Pues estaba bien, bueno. Pero imagínese. Sí. Era un gran amigo, lastimosamente. Lo lamento, teacher. Ok. Tiene usted unos minutos acá para que me pueda hacer alguna pregunta sobre los temas, ¿verdad? Referente, si hay alguna duda en un tema o algo en específico. Le voy a decir la verdad. Okay. Por ahora no tengo ningún tema de la clase porque tengo un nudo aquí, ¿ve? Acaba de morir uno de mis mejores jefes y no pude asistir porque estaba en Colombia. Y ahorita que usted dijo eso, me lo recordó. I'm sorry. Sí. Bueno, lo que pasa es que cuando uno se... no todos los amigos son buenos. Usted sabe que hay algunos que pues, son charadas, como decimos, pero sí. Hay amigos que sí calan con uno, ¿verdad? Me imagino que si usted lo siente es porque su jefe pues también fue una buena persona con usted, buen amigo. Sí. Al igual que yo, ¿verdad?
prácticamente él era casi mi hermano y prácticamente llevaba mi nombre también porque se llamaba Jonathan. Y pues fuimos amigos desde la juventud, muchas cosas. Entonces, bueno, de hecho ayer había estado hablando con él que andaba por el hospital con su mamá porque estaba, le iban a hacer una cirugía, imagínense la mamá. Entonces, yo como vi el estado, le dije, hey, suerte ahí con tu mamá y todo, y no, está duro. Es fuerte. Yes, pero... De hecho, yo fui a Colombia para ir a visitarlo porque lo acababan de trasladar de aquí de El Salvador y de todos los colombianos que conozco, él era un excelente ser humano porque el resto son un poco pesados y groseros. Oh, yes, yes. Pero me ha dolido mucho su partida porque él me consideraba como su hija. Okay, that's the reason, that's why. Yes. Okay, don't worry. Okay, cualquier cosa, pues usted sabe que estamos a la orden siempre, cualquier consulta. Sí, teacher, muchas gracias y lamento mucho tu pérdida. Okay, thank you. Lo mismo digo de usted, lamento mucho. Gracias. Okay, have a nice night, teacher. Okay, thank you, likewise. See you. See you tomorrow.